Muy buenas, soy Óscar, jefe de cocina del Hotel Elba Madrid Alcalá. Y bueno, ahora con motivo de Semana Santa me encantaría poder enseñaros cómo hacemos aquí en el hotel las torrijas, ¿vale? Entonces, para ello vamos a necesitar pan del día anterior cortado en rebanadas, ¿vale? Leche infusionada con naranja, rama de canela, un poquito de limón, azúcar mezclado con canela en polvo, huevo y aceite de girasol, ¿vale? Así que nada, vamos a empezar con la faena. Vale, pues lo que os decía, vamos a coger la leche que la hemos tenido infusionando. Infusionar simplemente que hierva, la tapamos y dejamos que repose con la canela, limón y naranja. ¿Vale? Pues la echamos, ahora ya no está caliente. Si la echamos muy caliente se podría romper la torrija. La cosa es echarlo atemperado. Por lo menos casi que cura, ahí lo vemos. Si lo dejamos reposar, pues 5 o 10 minutitos para que vaya absorbiendo bien toda la leche. Mientras va absorbiendo, vamos a ir encendiendo el fuego con aceite de girasol. Tiene que estar caliente, pero tampoco que húmedo, ¿vale? Vamos a ver ahora el punto exacto. Esperamos unos minutos que coja temperatura el aceite y que se empape bien la torrija y volvemos ahora mismo para freírla. La torrija ha empapado, está bien jugosita, ¿vale? ¿Cómo sabemos que el aceite lo tenemos? Con la mucha. Ponemos un poquito de huevo. ¿Veis ahí que empieza? Y decir, ya está calentita. Y ahora, con mucho cuidado, pasamos las torrijas por huevo y del huevo al aceite. Con cuidado, ¿vale? Una. Y vamos. Pasamos la última. Se nos quita con las dos caras. Abrimos. Abrimos fuego. Y bueno, aquí simplemente las pasamos con azúcar con canela. Y esto va a estar bueno, ¿no? Lo siguiente. Vamos. Y aquí ya entonces. Con mucho cuidadito. Esto a la que vaya sudando un poco, como están calentitas, se irá haciendo una unión, ¿vale? ¿Sí? Esa es la masa. Y nada, ya lo tendríamos. Ya solo queda. Lo voy a ver cómo está esto. No están así calentitas, me voy a traer otro. Perfecto.